con cazuelas, payasitos de Romero. Claro que sí, señoras y señores. Enséñame el camino que llega al reino de Dios. Y a ti, mi Señor Dios, arquitecto del universo, les aplico tu puerta, la dejes abierta. Posiblemente te visite hoy. Y cuando esté allá contigo rindiendo de cuentas, de la mano de mis agudas a las bermedillas. Bienvenido, hijo, a la gran final. Tu boleto de entrada ya lo he pagado. A ver, así a mis amigos, les un fuerte aplauso. Y una Diana, señoras y señores, los temibles, el Octero Castañeda. Vamos a ver la bala de Jalisco con el nombre serio, compadre. Jalisco, listo, preparado. Yeah.
sigo de pie, brinca de pie, que sigue de ese vago, así me mantendré. Tiro banda exclusiva y seguimos, seguimos mandando. Me gustó es. Traje para todos ustedes para que brinde el mayor de los espectáculos. Señoras y señores, dice el señor Pedro Castañeda, la mayor de la suerte de mi público para que le eche ganas, para que le ponga entusiasmo. Para el señor Infierrito, para este tremendísimo y poderoso Chávez de Ciudad Guzmán. Yeah.
tiene el día de hoy como uno de los grandes, así que México y así como quiera que se paren, uno de los líderes más respetados. Por eso, hoy por hoy, ahí va don Pedro Castañeda a darle un apretón de manos. Ahí está el compadrito de edad. 500 pesos, compadre. Aparte de su monta, era una gratificación. Señoras y señores, Guayaba, esperamos que don Juan Chávez se recupere pronto. Le dedicaste la monta, es un hombre muy conocido aquí por Reunión y por muchísima gente. Esperamos. Bien, dice el amigo gordo de Jalisco, le quiere dar las gracias al señor Pedro Castañeda por haberlo dejado montar a ese bombo.